Entre todas las cosas importantes para usted, ¿a dónde colocaría la seguridad en orden de importancia? Los niños no piensan acerca de esta cuando juegan, pero si usted tiene niños, seguramente deseará la seguridad de ellos. Usted desea sentirse seguro en casa o en el lugar de trabajo. Todos tenemos muchas responsabilidades y personas que dependen de nosotros. Para trabajar en un lugar seguro y regresar sano y salvo a casa al final del día, es preciso seguir importantes reglas de seguridad. Los operadores de montacargas, al igual que millones de otros profesionales, se ganan la vida manejando equipos o vehículos. Se requiere habilidad, capacitación y experiencia, reconociendo que ningún trabajo, en tierra o en el aire, puede hacerse a costa de la seguridad. Recuerde, usted trabaja con una pieza de maquinaria que pesa cerca de 9.000 libras, con una carga que aumenta dicho peso hasta casi 14.000 libras. Eso es equivalente al peso de 6 automóviles. Los operadores de montacargas desempeñan un trabajo difícil. Levantan cargas pesadas y maniobran en espacios estrechos. La seguridad es algo que nadie debe ignorar. Pero los horarios estrictos, el equipo pesado, el tráfico peatonal y un espacio de trabajo congestionado pueden comprometer la seguridad en cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier momento. Desafortunadamente, los accidentes pueden ocurrir. Sin embargo, los accidentes ocurren más a menudo y cuestan más de lo que nos imaginamos. Entre el tiempo perdido, primas de seguros y litigios por reclamaciones, es común encontrar que los accidentes pueden costar a una compañía más de $1,000,000. Algunas compañías no pueden sobrevivir a las repercusiones y se ven obligadas a cerrar sus puertas permanentemente. Además, existen las lesiones personales. Estas pueden impedirle que usted pueda hacer las cosas que desea hacer. No nos olvidemos de la familia de las personas, especialmente los niños. Un accidente puede costar a un niño una vida completa de recuerdos felices. Pero podemos mejorar la seguridad con una capacitación adecuada y las normas correctas. Estudios realizados por el gobierno han demostrado que los programas de capacitación eficaces mejoran el desempeño de seguridad de los operadores de montacargas hasta en un 70%. Según datos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, o SHA, se calcula que ocurren más de 68.000 accidentes relacionados con montacargas cada año en los Estados Unidos. En dichos accidentes, más de 100 personas pierden la vida. A continuación, se presenta un desglose de dichos accidentes en términos de sus causas. El 25,3% son accidentes causados por el vuelco de equipos rodantes. El 18,8% son accidentes que involucran personal que ha sido golpeado por un camión industrial motorizado. El 14,4% son accidentes que involucran personal que ha sido golpeado por cargas que se caen. El 12,2% son accidentes que involucran personal que se cae de plataformas elevadas de montacargas. El 7% son accidentes debidos a montacargas que se escapan sin control en la plataforma de carga u otras superficies. El 6,1% son accidentes causados por montacargas que no han recibido un mantenimiento adecuado. Con cifras como estas y con el costo que representan dichos accidentes, no es de extrañarse que la OSHA requiera que los empleadores brinden el entrenamiento adecuado a todos sus operadores de montacargas. Establece también que solo el personal capacitado y autorizado puede operar una pieza específica de equipo.